Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Pablo Figueroa. Voy a ser moderador de este panel. Es un panel IGDA sobre desarrollo de videojuegos. Vamos a tratar de hablar un poco sobre la industria de videojuegos, el futuro, cuáles son las amenazas que tiene este mercado que está en crecimiento y cuáles son las oportunidades. Lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros panelistas que, como ven, pues tenemos una nutrida participación el día de hoy. Entonces comencemos acá. Por favor, una presentación. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Delgado, soy asesor de la viceministra del Ministerio TIC. Trabajo en contenidos digitales y emprendimiento digital. Mi nombre es Camilo Galeano, yo soy Community Manager de la IGEA. También tengo un estudio de videojuegos educativos llamado Macao Games. Muy buenos días a todos, mi nombre es Rigoberto Sáenz, desarrollador para Colombia Games. Yo soy Alejandro González, soy el director para Colombia de IGEA y tengo un estudio de videojuegos que se llama Brains Games. Yo soy Italo Capazzo, soy ahorita empleado de una empresa de videojuegos que se llama Efecto Studios y también soy medio independiente, por aquí por allá hago mis proyectos propios. Hola, buenos días, mi nombre es Johnny Guerra. Soy miembro de uno de los estudios de desarrollo de videojuegos acá en Colombia, que sigue a estudios. Y pues soy director de desarrollo. Hola, yo soy Gonzalo Frasca, no soy colombiano, estoy colado aquí. Pero soy uruguayo, tengo un estudio que se llama Powerful Robot y además soy columnista de videojuegos de CNN en español. Perfecto, déjalo ahí y vamos a comenzar entonces con una primera ronda de preguntas. Nos interesa el futuro, el futuro en tiempo de videojuegos es muy corto, en 2 años no sabremos qué va a pasar, en 3 años no sabemos qué va a pasar. Pero quisiera preguntarle a nuestros panelistas, supongamos en el distante futuro de aquí a 3 años, ¿cómo ven la industria de videojuegos en Latinoamérica? Para que nos sentamos un poco en familia. ¿Comienzo yo? Por favor. Bueno, una de las cosas más importantes, yo estoy viajando mucho por América Latina, tratando de conocer la mayor cantidad de developers, y en todos los lugares pasa lo mismo. Está todo el mundo preocupado por conocer, son muy pocos los países que realmente saben exactamente cuántos desarrolladores hay, todos los días hay estudios nuevos que aparecen, desaparecen. Entonces, por un lado, muchos países, bueno, con cosas como la IGDA, están tratando de organizarse, pero lo que nos está pasando es que nadie sabe qué está haciendo el vecino. Y muchas veces, Para saber en qué está el estado de la industria latinoamericana, nos enteramos cuando vamos a Los Ángeles o vamos a San Francisco. Y yo quiero creer que en 2 o 3 años, más allá de que estén desarrollando, por ejemplo, hoy, no es por hacerle publicidad a mi país, pero el número 6 en ventas de iPhone, hoy día, es un videojuego uruguayo que se llama Kingdom Rush, hecho por 4 developers. Y nada, bueno, creo que en 3 años, ojalá, si afiancen internamente los desarrolladores en cada país de América Latina, pero además podamos conocernos entre nosotros y empezar a trabajar juntos. Aunque no parezca, hay mucho interés de los mercados más grandes, Estados Unidos, Europa y Japón, porque ven a América Latina con mucho potencial, pero a mí me preguntan cada vez que veo a Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es muy difícil darles una respuesta concreta. Pero una vez que tomemos fuerza como marca continental, va a haber mucho más interés y eso va a traer más atención y más inversión internacional. Perfecto. Pues nada, yo veo que seguramente 1 o 2 años, la misma sinergia que se ha ido generando en Colombia se va a estar replicando en toda América Latina, es lo que nos está dando visibilidad y a la larga eso es lo que ya hoy por hoy podemos estar hablando, que en Colombia y en, ejemplo, otros países aquí en América Latina ya hay resultados reales de videojuegos casuales o mid-core games. Y pues seguramente en 2 años, porque es algo súper nuevo, o sea, si hablamos de que esta evolución en el mercado ha ocurrido en 3 años en Colombia o en América Latina, es poco tiempo, pero se empiezan ya a ver muy buenos resultados y eso es supremamente interesante. Yo lo digo más como desde un punto de vista de alguien como primera generación que no ha tenido como que abrir trocha, en el sentido de que yo voy a conseguir más trabajo más que tratar de armar una empresa desde cero. Es
ahorita es la mejor época comparada con los últimos 10, 20, 30 años, es lo mejor en este momento. Ahorita la industria, yo me acuerdo que cuando me gradué, yo dije, yo voy a ser el último en conseguir un trabajo porque yo quiero hacer juegos y fui el primero de mis amigos. Entonces, eso es muy chévere porque hay mucha oportunidad. Ahorita el futuro me parece que es muy brillante. Estoy de acuerdo que también es muy desordenado, es como cuando a un niño pequeño le das muchos dulces y está muy contento, pero no sabe qué hacer con todo eso. Me parece que es cuestión ya de, efectivamente, de que pase el tiempo, de que se vayan como afianzando la tecnología y el recurso humano en Latinoamérica. Pero yo opino que estamos muy bien y creo que podemos seguir mejorando mucho más. Bueno, yo creo que obviamente a 3 años, pues como bien dice Pablo, es un futuro súper, súper, súper distante. Ten en cuenta lo que ha pasado en el último año, al menos en la industria colombiana, que fue una de las últimas, digamos, de América Latina en comenzar a hacer videojuegos. Digamos que, por ejemplo, el estudio de Gonzalo ya 10 años haciéndolos y hay muchos estudios en ese país que han nacido en los últimos 2 años. Es algo positivo que se tenga, digamos, como esta energía, que se ande rápido. Seguramente van a pasar cosas muy rápidamente y ojalá esas cosas que ocurran sean como un poco más de sinergias entre estudios. Una característica de la industria de videojuegos es que no es una industria necesariamente de competencia. Un producto que hago yo y un producto que se hace en Uruguay realmente no están compitiendo por el único puesto que hay, por ejemplo, sino que son realmente complementarios y en la medida que se busque, digamos, como apalancar a través de conocimiento, a través de cooperación entre estudios, a través de conocer el mapa al menos de los estudios que hay en cada uno de los países, pues esa evolución se hace todavía más rápido y es totalmente natural y lógico que se haga, digamos, a nivel regional y entre muchos países de América Latina. Pues yo en este sentido sí quiero resaltar al IGDA Colombia, digamos, su labor ha sido muy importante en el sentido, digamos, de agrupar las empresas, darles, no sé, como una forma de mostrarse pues ante la sociedad. O sea, es que antes casi que ni siquiera había el gremio de desarrollo, digamos, de casas de desarrollo de videojuegos. Ahorita son muy visibles en las universidades, saben que es el IGDA y eso es algo muy importante. Entonces, digamos, yo sí quiero resaltar pues el papel que ha cumplido el IGDA. Y bueno, con respecto a la pregunta, ¿qué va a pasar en 2 años? Es muy difícil saberlo, la verdad. Bien, de aquí a 3 años empezaremos a tener una industria un poco más madura, en 2 aspectos principalmente. Uno, desde la parte de la academia, es decir, tener programas de formación profesional orientados al diseño y desarrollo de videojuegos. En el estudio que tiene la IGEA de 600 colombianos que se dedican, o bueno, que saben hacer videojuegos, el 70% lleva menos de 1 año aprendiendo a desarrollar videojuegos. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es a tener maduración a nivel de academia. Y la segunda es la generación de nuevas oportunidades de negocio para las empresas de América Latina. ¿Por qué? Porque no todas las empresas tienen las mismas posibilidades de comprar un ticket a San Francisco, a ir a un GDC. Tenemos que empezar a generar nuevas oportunidades de negocio, creando nuestros propios GDC en Latinoamérica o haciendo nuevas redes de networking entre los países de América Latina. Entonces, yo esperaría que a 3 años pasen esas dos cosas, maduración en la academia y generación de nuevas oportunidades de negocio. A 3 años, el futuro es móvil, totalmente móvil. Y yo creo que en Latinoamérica la penetración de Internet va a ser, en estos próximos 3 años, lo que no ha sido en los anteriores 10. Entonces, por toda la inversión que le están metiendo todos los gobiernos de Latinoamérica a la banda ancha, y específicamente al móvil, a las subastas 4G. O sea que es una gran oportunidad ver el móvil con los 4G que viene próximamente en todas partes para todos los desarrolladores de animación y videojuegos. Otro punto importante es lo que decía Alejo, hay que mirar no como competencia, sino colaboración entre los países. Eso, la verdad, yo todavía no lo he visto y eso es verdad, pero es porque estamos apenas mirando, bueno, pero ¿me quita el mercado, no me quita el mercado? ¿Será que somos lo mismo? Pero poco a poco, con todo este tipo de eventos, como Campus Party, como todos los eventos del IGEA, como Colombia 3.0 también, que viene este año otra vez en octubre, ese tipo de eventos lo que ayuda es a decir, bueno, se da uno cuenta que somos más colaboración que competencia. Entonces, colaboración, más banda ancha, más 4G, o sea, más internet móvil, y internamente en Colombia, una política muy interesante de contenidos digitales que ahorita
comentaremos. Alejo, gracias. La invitación también para todos, si tienen preguntas vayan alistándolas, si quieren interrumpirnos en cualquier momento lo pueden hacer, si quieren enviarnos tweets a este SPCO5, aquí voy a tratar de estarlo leyendo por si tienen preguntas para todos los panelistas. ¿Hay posibilidad de mejorar el audio? Es una buena pregunta. Sí. Va a tocar ahora más duro. Aló, aló, aló. Súbele, máximo. Parece que eso es. Acá hay sillas libres. Aquí hay más sillas si quieres. ¿Se escucha mejor o...? Muchas gracias. Listo. Chévere la pregunta, gracias. Bien, seguimos. La siguiente pregunta que quiero hacer a nuestros panelistas es ¿qué amenazas ven? Veamos primero, para la mayoría, pues el sector colombiano, para la industria de videojuegos, pero también en Latinoamérica, ¿qué amenazas tenemos para que esta industria realmente sea importante en Latinoamérica? Bueno, en primer lugar, como amenaza, o más bien veo retos, más que amenazas, es que los inversionistas se den cuenta del sector. Es uno de los temas muy importantes a nivel de inversionistas ángeles, también como Venture Capital, que la gente se dé cuenta que es un sector con muchas proyecciones muy buenas, muy positivas, y no solo proyecciones económicas, sino también de, o sea, un mercado increíble. Entonces, hay que darse cuenta a los empresarios que tienen plata ya, que miren ese sector, y los Venture Capitalists, ya sea del exterior o colombianos, que ven esto como una gran oportunidad. Otro reto importante que le veo es efectivamente el talento. Estamos empezando, la academia está ya empezando a mirar este punto como un tema ya obligatorio, pero falta mucho. A nivel de talento hay que hacer una gran labor de que todos nosotros podamos capacitarnos mejor para ser mucho más competitivos. Bien, desde mi punto de vista y mi experiencia, la principal amenaza que nosotros tenemos es la supervivencia a mediano plazo. Me explico. Una compañía pequeña de 3 universitarios que quieren hacer videojuegos, le ponen un nombre, crean la Cámara de Comercio, legalizan y empiezan en ese momento a pagar impuestos, a tener unas responsabilidades. Pero ¿qué pasa? No han hecho su primer juego, no tienen su primer cliente. Entonces, tenemos las ganas, tenemos las energías, pero hay un desconocimiento sobre cómo hacer el primer paso, cómo dar el segundo. Entonces, yo diría que una de las principales amenazas es empezar y que en el medio del camino nos quedemos y nos veamos frustrados. Entonces, bueno, tal vez es una de las responsabilidades de la IGDA estar todos juntos y darnos la mano. Yo opino que, digamos, una de las principales, eso sí es una amenaza, tal vez. ¿Aló, sí me escuchan? Yo opino que, digamos, una de las principales amenazas que tiene la industria, en mi punto de vista y pues como estudiante recién graduado, es que tal vez los estudiantes que digamos se van a graduar y quieren armar su empresa, tal vez no ven el sector de videojuegos como algo muy rentable, como pueden ser otras ramas de, digamos, del conocimiento, como redes o seguridad o bueno, alguna otra. Entonces, digamos, la labor de la IGDA ahí sí es muy importante y es hacerles ver de que sí hay mercado, de que sí hay oportunidades, hay fondos, hay talento, está todo dado. ¿Sí? Entonces, digamos, esa es como, digamos, una de los retos de la IGDA, como evangelizar y digamos, darles a entender a los estudiantes que quieren crear su empresa que sí, el sector sí vale la pena, sí, sí es rentable. Bueno, yo, al igual que Alejandro Delgado, yo pienso más que en amenazas, pienso en retos. Creo que además del reto de consecución de fondos, hay un reto de estructurar emprendedores que entiendan que hacer videojuegos es un emprendimiento como cualquier otro. No solo se hace, digamos, como por ser entusiasta por hacer su propio videojuego, sino es una empresa y como una empresa tiene que estructurarse, tiene que planearse para que sea rentable, para que sea sostenible, para que crezca y ojalá emplee a muchas personas eventualmente. Y ese, digamos, como reto, creo que requiere no solo, digamos, como que se estructuren ayudas a nivel de inversión, sino también que se estructuren alrededor de ellos como planes de desarrollo. Sé que en Colombia se están formulando, digamos, sobre el papel, hay unos planes muy bonitos, digamos, como en APSCO y en Impulsa y en Guaira y en una cantidad, digamos, como instituciones públicas, privadas, mixtas, que quieren ayudar a reforzar
el emprendimiento, y si uno percibe el tema de videojuegos como emprendimiento, creo que es un buen camino, pero falta también ver cómo, al menos en Colombia, es tan joven todos esos planes, pues cómo hacer para maximizar ese esfuerzo, que no termine siendo esfuerzos en vano, como ha pasado con muchos planes también, digamos, como para impulsar empresas en etapa temprana, por un lado. Por otro lado, también, digamos, como demostrarle también a los estudiantes que siempre han querido o que tienen mucho tiempo queriendo hacer videojuegos, que hay opciones reales de mercado y que hay opciones reales, digamos, de generación de empresa y de empleo y de patrimonio de alguna forma. Y creo que eso requiere también unas victorias tempranas, digamos, que necesitan referentes. Uno tiene referentes, digamos, que si uno mira a países como Finlandia, donde en ese momento hay múltiples empresas de videojuegos muy exitosas, empieza a ver, digamos, que casos como el de Rovio realmente le generan al resto de empresas jóvenes, de emprendedores, de profesionales, como ese mensaje de sí se puede. Y digamos que muchos de pronto ven en un App Store o ven en Facebook que el 99.5%, es más, 99.99% de la oferta de calidad no es de América Latina aún. Entonces, digamos, como generar esos pequeños, digamos, como victorias tempranas y esos casos de éxito también ayuda muchísimo a desarrollar o a contrarrestar, digamos, como esa amenaza o ese reto. Yo quiero hacer mucho eco de lo que dijeron anteriormente sobre como amenaza para la industria es la falta de talento, de recurso humano. No se imaginan lo difícil que es conseguir, por ejemplo, yo soy programador, pero es difícil conseguir un programador que tenga ese enfoque a videojuegos, porque es que hay mucha gente que quiere programar videojuegos, que quiere hacer videojuegos, pero sus conocimientos que obtuvo no son los mismos. Actualmente la mayoría de los programadores y diseñadores gráficos y diseñadores de juego son gente que sabe o porque fue afuera a estudiar en algún sitio que le permitió hacer ese enfoque o es puramente autodidacta. Afortunadamente ahorita la academia, por lo menos en Colombia, por lo menos el SENA está tratando de poner cursos enfocando ese tema porque es distinto, o sea, programar para videojuegos requiere una competencia distinta que otras áreas del conocimiento en ingeniería de sistemas y lo mismo incluye para diseño gráfico, para modelado en 3D y para, de nuevo, nos hace falta, por ejemplo, un enfoque en diseño puro de juegos, o sea, no... alguien que sepa las mecánicas, que sepa los sistemas. Eso yo creo que con el tiempo, mientras se va formalizando, va a ir apareciendo, pero ahorita yo creo que esa es una amenaza de hecho urgente. O sea, es que uno de los problemas que tienen las empresas es que no pueden entrenar a esas personas por más gente que quiera. Entonces necesitan instituciones que se especialicen en entrenar a esa gente para uno recibir ya a la persona con un nivel básico para poder ya ponerse a trabajar. Yo creo que afortunadamente se está trabajando en pro de eso y yo creo que a futuro va a ir bien, pero esa es una de las cosas más urgentes que necesitamos. Yo igual opino, igual que otros de nuestros panelistas acá, el tema de la educación es vital. Si bien ya por fin en Colombia uno puede hablar que hay instituciones educativas universitarias con programas o con temáticas enfocadas al desarrollo de videojuegos, eso es un hit que yo considero gigante. Hace 5 o 7 años era mentira y hablar de videojuegos en Colombia era un chiste. Y ya que la academia esté volteando a mirar este tipo de temáticas para profesionalizar la gente es súper importante. Es algo que no vamos a ver ahorita en 1 o 2 años, pero es vital para que la industria se pueda sustentar de capital humano, de talentos. Sin eso no podemos ampliar, no podemos profesionalizar, no se puede ahondar un poco en lo que la otra cosa que me parece vital, que es investigación y pues sin gente que sepa qué hacer, cómo investigar, hacia dónde enfocar los esfuerzos, no puede mantenerse al día, no puede entender qué es lo mejor o lo que le ayuda a uno a evitar errores en los flujos de trabajo y desarrollo. Entonces yo creo que a mediano plazo vamos a superar como ese reto que es el más importante que se tiene actualmente. Bueno, yo creo que la principal amenaza para Colombia y América Latina es Uruguay, tanto en fútbol como en videojuegos. Pero, todos hemos dicho varias cosas. Una de las cosas esenciales,
Yo tengo un estudio desde hace 10 años en Uruguay, fuimos el primer estudio, hubo uno en los 80, pero luego trabajaron 2, 3 años, trabajaron mucho para la Sinclair Spectrum en España y luego desaparecieron. Y nosotros fundamos el estudio en 2002, hace 10 años, y muchos de los estudios ahora en Uruguay fueron fundados por gente que empezó trabajando conmigo. Y lo que hablábamos también hoy, no nos sentimos como competencia, el mercado es el mundo. O sea, cuanto más gente de ex empleados míos o que colegas quieran montar su estudio, genial. Ahora bien, una de las cosas más importantes es que sobre todo cuando uno es joven piensa que para hacer videojuegos hay que entender de programación, de arte, de música, de animación, y eso solamente es parcialmente cierto. O sea, para hacer videojuegos hay que entender de negocios. Y la enorme mayoría de los que nos sentimos atraídos a trabajar en videojuegos, vemos a la gente de saco y corbata como tontos y torpes. Los hay muchos. Y nosotros somos todos cool y nos vestimos raro, hoy tenemos pósters de cosas importantes. Pero hasta que no entendamos que esto es un negocio además de un arte, y eso es una de las cosas más difíciles de entender. Les cuento un poquito la experiencia que hemos tenido en Uruguay. Ahora tenemos una carrera, yo trabajo en la universidad, y tenemos una carrera universitaria de 4 años de animación y videojuegos enfocada al diseño. Pero además de eso, una de las cosas que nos dio mucho, mucho éxito, hemos organizado, este año es el 7º, un concurso nacional de videojuegos, con muy buenos sponsors, muy buenos premios. O sea, los ganadores del concurso se van a GDC, una persona con todo pago. Muchas veces dueños de empresas de Uruguay no tienen dinero para ir a GDC, pero una persona de 20 años que ha hecho un juego se va y solamente queremos que vaya para que se asuste, ¿no? Para que vea 10.000 personas juntas y decir, a la mierda, ¿no? Uy, dije mierda, perdón, de vuelta. Es cuando vuelven así, asustados, diciendo, Dios mío, esto es mucho más complicado de lo que pensaba, ese es nuestro principal objetivo. Pero de manera secundaria, el concurso lo que ha permitido es crear una comunidad de gente que está, toda esa gente que yo quiero hacer videojuegos, pero no sé cómo empezar, que se encuentre con gente similar, una especie como de club de citas para programadores, animadores, y todo el mundo piensa que le falta algo, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo soy feo, solo sé programar, yo solo sé hacer dibujos, y tratar de crear una comunidad así. Y bueno, y de este concurso, como decía, con premios muy atractivos, hemos tenido incubadoras de empresas, ¿no? Y ya han salido algunos emprendimientos. Pero nuevamente, o sea, insistir con la principal amenaza es focalizar solamente la parte técnica y no entender la parte de negocios. Es muy difícil. Hay muy poca gente con experiencia real y también al principio parece muy difícil conseguir cifras de ventas, de estrategias, de contactos de publishers. Increíblemente, aunque no lo parezca, la comunidad, en mi caso lo veo todo el tiempo, la gente que tiene estudios comparte muchísimo más información de lo que uno se imagina, solo hay que preguntarlo. O sea, entre colegas y entre gente que está empezando, mi experiencia es que hay muchísima más apertura a la información que en otras industrias. En parte porque es en nuestro interés de que haya más estudios. Lo mejor que le pueda pasar a Colombia o cualquier país de América Latina es que el año que viene haya el doble de estudios. Todo el mundo dice, no, cada uno protege su mercado. No, o sea, a nosotros, o sea, los que somos dueños de empresas, los que estamos trabajando, queremos ser los mejores, pero cuanto más gente haya, es mejor ser el mejor, o sea, entre 100 que entre 50 que entre 20. Y eso además facilita lo que hablamos del entrenamiento, ¿no? Sale muy caro entrenar a alguien desde cero. Entonces, cuanto más industria haya, más fácil va a ser, o sea, esa educación, ¿no? Con un estudio de 4 o 5 personas que ya aprenda, que se equivoque, que aprenda a equivocarse, eso beneficia a toda la industria. Así que bueno, como decía, más que amenazas creo que son retos, pero son los mismos en muchas partes del mundo. En América Latina tendemos a mirar mucho hacia el norte y muchas veces no damos cuenta de, como decía, o sea, se puede realmente competir en el mercado internacional. Hay pruebas ya de éxito enorme en América Latina, puntuales, pero cada vez las vamos a tener más. Súper, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Todavía no? Cuéntanos. Bueno, básicamente tengo una pregunta dividida en dos. La primera es, una de las amenazas... Bueno, la primera es que una de las amenazas que yo veo es el estereotipo de que los videojuegos en Latinoamérica no tienen la misma calidad
en cuanto a contenido, en cuanto a creatividad, que los videojuegos, por ejemplo, del mercado ya sea norteamericano o europeo. ¿Cómo ustedes intentarían solucionar este problema? O sea, básicamente ya hay juegos ahorita con una calidad impresionante, pero es básicamente casi ignorancia por parte, o sea, como a nivel mundial, de que los videojuegos en Latinoamérica no son vistos. Mi segunda pregunta, ¿cómo ustedes ven la piratería a nivel de Latinoamérica, sabiendo que es uno de los continentes con mayor índice de piratería? ¿Lo podrían ver como una amenaza, como un reto, como algo que se podría aprovechar? Gracias. Bueno, dos preguntas. Uno, el tema de visibilidad. Eso es una gran verdad y eso hace falta justamente tomar conciencia los que desarrollamos juegos. Como decía, o sea, me pasa todo el tiempo gente de Estados Unidos que me dice, ah, el Kingdom Rush es uruguayo y ahora el Vampire Season es colombiano. Y una de las cosas que tenemos que entender es que en el botón de créditos, yo estoy haciendo un juego ahora y en mi botón de créditos hay un mapa del planeta con una flecha a Uruguay y dice, este juego está hecho con orgullo en Uruguay. Y creo que todos los que hacemos juegos en América Latina, por un lado queremos parecer gringos, ¿no? Decir, oh, miren qué bien, es tan bueno que no parece latinoamericano. Pero en realidad nos va a beneficiar mucho más tener una marca, ¿ah? Tener una marca regional para que la gente sepa. Hay muchos juegos que nadie sabe que están hechos aquí, ¿ah? Eso es esencial. Y después el tema de la piratería, para mí la piratería es como el mal sexo, siempre va a existir y hay que lidiar con él de la manera que uno pueda, no me quita el sueño. Bueno, nada, el tema de visibilidad, sí, es un tema que ya se está abordando. La IGDA es una de esas iniciativas para mostrarnos al mundo, para generar la sinergia. Ahora, con respecto a la piratería, ya es un tema que es un riesgo para los que obviamente están estructurados a funcionar en, digamos, a la manera antigua. Yo soy de los que cree que todo el mundo, todo el tiempo está cambiando el mundo, hay que adaptarse, hay que estar investigando. Si uno no se adapta, die. Y pues, nada, antes puede ser es un reto a que obviamente las estructuras en que se ha distribuido los juegos tienen que cambiar. O sea, es una cosa, es un mal que va a estar ahí siempre, lo quiera uno o no, no va a dejar de existir. Y pues más bien es un reto de buscar cómo generar un revenue de alguna otra manera, sabiendo que la piratería siempre va a estar ahí, ¿sí? Bueno, el primer problema, visibilidad, sí, estoy de acuerdo, es un problema, pero nos pasó algo bueno en los últimos 5 años, y es que hubo una especie, entre comillas, porque realmente hubo una especie de crisis en los videojuegos, porque todo el mundo dice ahora, uy, ahora todo es móvil, o ahora todo es web, ahora todo es Facebook, free to play, no, que las consolas siguen, que no siguen. Eso es muy bueno para nosotros, porque es como como una especie de fiebre de oro y un salvaje oeste. Ahorita todo el mundo tiene un chance. O sea, ahorita una persona, hay casos de una persona haciendo un juego él solo que le va muy bien y eso no se veía antes. O sea, lo que hay que hacer es aprovechar ese desorden y empezar a afianzarse y establecerse y efectivamente crear una, de acuerdo, una marca latinoamericana diciendo, este lugar existe, aquí se hacen cosas y ha estado pasando, por eso mucha gente ha estado volteando los ojos para acá porque están diciendo aquí pasa algo. Respecto a la piratería, usualmente a uno le dicen, para usted el pirata es como un no consumidor. O sea, podría hablar de estudios como de gente que ha hecho estudios de si creo hipotéticamente el programa inbloqueable y perfecto, la conversión de piratas, o sea, de piratas es de 10.000 a 1, o sea que por 10.000 personas que piratarían el juego, si no lo pueden piratear, una lo compraría. O sea, el pirata es un no consumidor. Lo que uno debería hacer más bien para paliar ese problema es crear como una especie de marketing para ti como empresa, para ti como desarrollador, y dicen, yo le compro a esta persona o a esta empresa o a este grupo porque yo los aprecio, porque yo considero que son buenos. Es lo que pasa con las bandas underground de música. Esas bandas no son Lady Gaga, pero tienen una fanaticada pequeña, pero muy fiel, que los va a seguir a todos lados, que les compra todas las camisas, que le compra todos los CDs. Eso es lo mismo que habría que hacer uno como empresa, decir, esta gente hace algo bueno y yo los respeto, y por respetarlos, por lo tanto, les compro lo que ellos crean, porque respeto su trabajo. Esa sería mi solución para eso.
Bueno, del tema de visibilidad y de calidad, yo tengo, digamos, como comparto mucho lo que estaba diciendo Ítalo sobre las barreras de acceso. Una cosa es, digamos, hace unos años que uno iba a hacer un juego de consola, requería una cantidad de plata y luego se bajan las barreras de acceso con las nuevas plataformas móviles, redes sociales, etcétera, y se puede generar un producto de calidad, digamos que de talla mundial desde América Latina. Toca esforzarse por hacerlos y por mostrar que se están haciendo acá, obviamente, pero también hay una cosa que si uno mira otras industrias es clarísimo. Uno mira, por ejemplo, la industria del cine, y es muy difícil encontrar películas globales de altísimo presupuesto hechas desde América Latina, no es muy común, pero uno mira otras industrias donde las barreras de acceso son mucho más bajas, como la música, y hay música latinoamericana, hay músicos latinoamericanos que le dan la vuelta al mundo, porque las barreras de acceso son mucho más bajas. Entonces, digamos que si uno tiene eso en cuenta, en este momento estamos en un momento en el que se puede, en el que es totalmente viable tener productos latinoamericanos hechos con la calidad con la que los estudios estamos, digamos que tratando de hacer. Obviamente todos estamos como en un proceso de aprendizaje, pero digamos que creo que tenemos una calidad que es demostrar, toca mostrarla, toca aprovechar esa posibilidad. Volviendo, digamos que a la analogía con la música, y tomando, digamos que o parafraseando una conversación que tuve con una persona de Square Enix que se llama Igor, él me decía que en todos los países más o menos el 50% de la música que se oye es música local y el 50% que se oye es música global, y eso nos pasa acá y pasa en todos los países. Entonces, digamos que teniendo en cuenta que las barreras de acceso han bajado, que se pueden hacer ese tipo de contenidos, obviamente en la medida que hay más contenidos locales, pues se puede también, digamos, como generar unos mejores canales de difusión, y todo eso ayuda a generar visibilidad ante nosotros mismos, que ni sabemos que estamos haciendo juegos hechos en este caso en Colombia o en América Latina, y visibilidad ante el mundo de que muchos de los juegos que están jugando son hechos en América Latina también o en Colombia. En el tema de piratería, pues comparto mucho lo que dice Ítalo. Básicamente la persona que piratea en muchísimos casos no es un consumidor, puede ser una persona que sí sea un difusor. Entonces toca también entender cómo atacar el problema, cómo más que atacar el problema es ser realista. La persona que no iba a comprar el juego o que no iba a invertir en el juego de uno, pues no iba a invertir en el juego de uno, es simple y claro. Pero esa persona que de pronto aprecia la IP de uno, la propiedad intelectual de uno, o el juego que se hace, pues de pronto puede monetizarse de alguna otra forma. Hay cada vez más mecanismos de monetización alternativa, sea monetización directa a través de publicidad, de ese tipo de mecanismos, o a través de generar una masa crítica de usuarios más alta, tener muchos más, digamos que fanáticos de la propiedad de uno que sean capaces de replicar el mensaje y replicar el contenido. Con respecto al tema de visibilidad, increíblemente, antes de que lanzaran el capítulo de IGEA Colombia, y pues lo digo, digamos, en mi experiencia, yo no sabía que había industria de videojuegos en Colombia, ¿sí? Y puedo decir que ninguno de mis compañeros de la carrera de sistemas, ni en la universidad en la que me gradué, ni en las demás, ni siquiera teníamos ni la menor idea, o sea, es que no nos cabía en la cabeza, de que de verdad había una industria de videojuegos, ¿sí? Y pues digamos la sorpresa fue grande, o sea, yo me sorprendí, yo la verdad, antes de graduarme, yo la verdad no tenía muy claro mi rumbo, mi norte, y fue bastante gratificante ver de que sí habían empresas desarrollando juegos, que llevaban mucho tiempo, que entre ellas ni siquiera se conocían, y digamos quiero volver a resaltar, digamos, el papel tan importante que ha tenido el IGEA, digamos, en ese sentido, digamos, en dar a conocer la industria. Con respecto, digamos, al tema de la visibilidad de los juegos, pues desafortunadamente nuestra cultura nos hace creer de que cualquier producto intelectual generado en Estados Unidos o en Europa es superior a nosotros, porque sí, sí, y eso no es verdad. Digamos, el IGEA está cumpliendo un papel muy, muy importante como en crear un orgullo patrio, como en que de verdad nosotros sí podemos, ¿sí? Y a través de qué, a través de casos de éxito, ¿sí? De hecho, pues para no ir muy lejos, por ejemplo, el de Vampire Season es un juego muy bueno, unas gráficas magníficas, excelentes, el gameplay es genial y es un producto colombiano, ¿sí? Entonces, digamos, eso es algo muy importante, digamos, un papel muy importante que ha cumplido el IGEA.
con respecto al tema de la piratería, en todas las industrias, en todos los gremios, en todas las empresas, no importa la actividad económica que uno realice, siempre hay riesgos, ¿sí? Siempre hay pérdidas, siempre hay algo que va en contra de nuestro quehacer, ¿no? En este caso, pues es la piratería. Pero digamos, hay algunas alternativas, no son totalmente efectivas, por supuesto, pero hay algunas alternativas, por ejemplo, como el pago dentro de la aplicación, que no van a, digamos, no van a eliminar la piratería, pero que sí la reducen considerablemente. Si usted, digamos, en vez de crear un juego pago, lo crea gratis, la persona juega, si ve que algún nivel es muy difícil, pues uno le ofrece a la persona algún poder especial o alguna habilidad especial, o si el juego es muy bueno, usted le puede ofrecer un nivel adicional a cambio de una cantidad de dinero muy mínima. Y digamos, eso como que reduce, digamos, el tema de la piratería. No habría un porqué piratear el juego, ¿sí? Además, digamos, si los juegos son pagos, por lo general valen, no sé, $1, $2, $3, pero si se utiliza, por ejemplo, el sistema de pagos dentro de los juegos, pues la cantidad de dinero a pagar es muy poca. Entonces, digamos, como que eso desestimula un poco el tema de la piratería. Siempre va a existir, es un problema que no creo que algún día tenga solución, pero digamos, hay alternativas como esa, la del pago dentro de aplicaciones. Bien, en cuanto a visibilidad, para vendernos afuera como país, sea cual sea la industria, no solamente le pasa a la industria de videojuegos, primero tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que hacemos. Hace 2 años, nosotros como empresarios no teníamos idea que teníamos una industria en crecimiento de esta manera. Cuando empecé con la IGEA, nunca imaginé que teníamos hoy 32 estudios que viven de hacer videojuegos. Más duro. Que viven de hacer videojuegos. Entonces, nada, principalmente es saber quiénes somos y qué estamos haciendo. Una ventaja competitiva que tiene ese sector para nosotros es que nosotros somos jóvenes. Un gerente de una empresa de videojuegos es relativamente joven. Las personas que trabajan en estas empresas son muy jóvenes. Entonces, la oportunidad que se tiene para transmitir información es más abierta, ¿no? Es más mente abierta y no hay tantas restricciones de compartir información. Eso diría yo principalmente. Y pues con respecto a la piratería, en mi percepción personal, hay un problema, pero para tratar de solucionarlo, no es seguir caminando por el mismo sendero, es mirar nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos de negocio. Un claro ejemplo, yo prefiero 1000 veces comprar un juego por Steam que pasarme una semana por un torrent tratando de bajármelo, bajando a 40k por segundo el torrent. Entonces, nada, es cambiar modelos de negocio. Bueno, sobre visibilidad, yo 4 puntos. Uno, desde el punto de vista del ministerio, o qué se está haciendo para generar visibilidad a los estudios de videojuegos en Colombia. Firmamos un convenio por 1,000 millones de pesos con ProExport para que cada uno, pues algunos estudios que quieran ir a eventos grandes internacionales de ruedas de negocio o de eventos de como el C3, E3, perdón, y el CES, eso, por eso me confundí, el CES, el E3, pues puedan ir algunos que ya tengan cierto nivel de profesionalismo, de ventas, etcétera. Eso visibilidad para los grandes estudios, digamos grandes por así decirlo. Por el lado de visibilidad interna, pues va en un mes más o menos se va a lanzar el portal de contenidos digitales, donde ahí va a estar toda la información de, pues la idea es que haya todos los videojuegos, aplicaciones móviles, animación digital, es una base de datos bien grande, información de cada uno y pues obviamente información de los eventos que haya relacionados con el tema. Y visibilidad propia de ustedes. Los estudios también tienen que aprender a mercadearse. Y eso es un tema muy importante. Tienen que aprender a hacer estrategias digitales, marketing digital, etc. Y pues obviamente que vayan a todos los eventos que existan. Esa es una forma muy fácil de ser visibles y pues que se conozcan y se generen sinergias entre todos. ¿Piratería? Yo estoy muy triste. Yo como ministerio, cuando uno va al Congreso a ir a pelear, uno supuestamente pelea por alguien, pero cuando piratería pues sí para existir, o bueno, yo estoy de acuerdo con los nuevos modelos de negocio, pero no sé bien cuando yo voy al Congreso por quién estoy peleando, si están como siempre va a existir, siempre va a ser, ¿qué medidas hacer uno como gobierno para tratar de disminuir eso
cuando uno va al Congreso y pelea solo. Eso sí, no digo por ustedes solamente, sino que por todas las grandes y los chiquitos también propietarios de propiedad intelectual, titulares de propiedad intelectual. Entonces es un tema un poco delicado desde el lado del gobierno, porque uno no sabe por quién, a favor de quién está peleando entonces. Lo otro es que, de acuerdo, los nuevos modelos de negocio, piensen siempre en nuevos modelos de negocio, hay maneras, por ejemplo, hay varias formas, y en cuanto a la piratería de las grandes empresas titulares de propiedad intelectual, pues ellos sí que tienen que pensar en nuevos modelos de negocio. Es imposible que una ventana, la ventana de internet sea la última que abran, eso no tiene sentido, para específicamente para películas. Y lo mismo pasa con videojuegos, hay que pensar mucho más allá de la caja. Súper. Para ir cerrando, ¿qué noticia buena en el sector nos pueden contar? Una noticia actual que ustedes crean que vale la pena resaltar ahora en el sector de videojuegos. Comencemos por ti, Alejandro. Bueno, pues desde el lado de... Yo creo que todos van a decir la misma. No, hay que decir distintas. Lo voy a decir desde mi lado. Apps.co se lanzó hace 2 días. Es un programa del ministerio para favorecer los emprendimientos digitales en Colombia. Entonces ya pueden inscribirse en la página de Mintic, ahí hay un enlace para el apps.co. ¿Y qué es? ¿En qué consiste? Una primera medida, una primera convocatoria donde todo el mundo puede registrarse gratuitamente para recibir capacitación técnica. ¿En qué? HTML5, Ubuntu, CC3, PHP, varios desarrolladores, varias técnicas de desarrollo. Es gratis y aprovechenlo, porque ya la idea es que se abren convocatorias cada 2.000 personas, o sea, si se llega al límite de 2.000 personas, se cierra la convocatoria y se abre después otra. ¿Sí? Va a ser... La pregunta es, ¿cómo va a ser la educación? ¿Si presencial o virtual? ¿Cómo? Exacto, gracias. Va a ser presencial, la mayoría de las veces. Otra buena noticia, bueno, esa es una primera convocatoria de varias que van a haber. ¿Sí? La otra es que los laboratorios, los Vive Labs, que son unos centros de capacitación también técnica, ahí sí mucho más enfocado a todo, a videojuegos, animación y digital y medios audiovisuales también, viene ahorita. Son 15 centros Vive Labs en todo Colombia, que al final de año ya los tendremos todos activados. Para que sepan que eso es también una muy buena posibilidad de capacitación técnica y de emprendimiento y prototipaje. Por ahí hubo algunas caras de que hay que hacerlo virtual, pero espérame, terminamos una ronda y por favor guárdanos la pregunta. Bien, buenas noticias. Estamos ofreciendo oportunidades reales de negocio para los emprendedores dedicados al desarrollo de videojuegos. Este año se han venido generando una serie de eventos que les entregamos a ustedes en sus manos oportunidades de negocio. Para darles ejemplos, vamos a organizar el BAM, el Mercado Visual de Bogotá, que durante 2 años se ha organizado para buscar nuevas oportunidades de negocio del sector de audiovisual, películas, productos multimedia. Este año vamos a tener un área dedicada a videojuegos. Son 22 empresas que se van a sentar con 3 publishers internacionales a mostrarles sus videojuegos, cosa que no había pasado antes. Se va a hacer del 9 al 13 de julio. Y hay una ventaja interesante, y es que para el resto del BAM, el requerimiento mínimo era tener una empresa más de 3 años, un nivel de facturación, pero le estamos dando la oportunidad a empresas muy nacientes a sentarse con publishers grandes. Viene ahorita Colombia 3.0, también con un área interesante de videojuegos. Vamos a tener conferencistas internacionales. Hacemos el Meet and Greet cada año. Esperamos hacerlo más veces al año, en donde básicamente la industria se reúne un viernes en la tarde, un sábado en la tarde, a intercambiar tarjetas y a tomar un poco de cerveza para conocernos más. Entonces, la mejor noticia que yo les puedo dar es que ya estamos teniendo oportunidades de negocio en nuestras manos, no fuera del país, sino ahora la estamos trayendo en la puerta de su casa. Bueno, buena noticia para los estudiantes o personas que ya se graduaron y quieren especializarse. El Ministerio TIC lanzó una beca llamada Talento Digital, que es un crédito condonable, ojo con la palabra condonable. Si no estoy mal, aplica para pregrado, posgrado nacional, posgrado en otro país. Doctorado, bueno, esto sí no lo sabía. A mí me parece una oportunidad genial, magnífica, de hecho yo ya me inscribí.
Y digamos, lo bueno es que uno pide el crédito, estudia, y al final le piden unos requisitos para que el crédito sea condonable, que básicamente son graduarse y desarrollar uno de los proyectos del banco de proyectos, ¿cierto? Una aplicación para el gobierno de Lima. Exactamente. Entonces, a mí me parece una magnífica noticia. No sé. Bueno, por el lado de mi estudio, digamos que estamos muy, muy, muy felices con el lanzamiento de Vampire Season. Les cuento, para los que no sepan, en el App Store Colombia hemos tenido una recepción increíble gracias a todos los campuseros y a las personas que nos han seguido. Seguimos en el top 5 de videojuegos en el App Store y en número 1 en nuestras dos categorías, en estrategia y en aventura. Por el lado de ICDA, también digamos que creo que tengo buenas noticias respecto a otros programas. Ahorita hay casi que un exceso de programas y de oportunidades, como dijo Italo, más o menos como muchos dulces, como temas como Connect Bogotá, como oportunidades con Impulsa también, que son con Fondo Emprender, que le generan, digamos, como muchas puertas que pueden tocar, además de APSCO, a los emprendedores, a los entusiastas que quieran arrancar a hacer sus propios videojuegos, a los estudiantes y a los profesionales que tengan ese sueño. Realmente ahorita tienen que ponerse a mirar todas las oportunidades que hay. ICDA está tratando de catalizar y, digamos, de listar toda esa cantidad de puertas que pueden tocar para arrancar, pero lo importante es primero arrancar y segundo terminar. No simplemente como arrancar un proyecto y a la primera amenaza o a la primera dificultad salir, ponerlo en pausa o buscar empleo o dejarlo, digamos, como una de esas grandes, una de esas muchas tareas sin terminar, sino realmente llevarlo a feliz término. Y creo que hay más buenas noticias que nunca para ustedes en ese aspecto. Bueno, dos noticias. Una como para las personas que son como más independientes y quieren como probarse como todas las cosas que están disponibles. Voy a resaltar en específico el concurso Square Enix. Es un concurso que da mucha oportunidad para mostrar el talento latinoamericano. O sea, los que se quieran medir, chéverísimo que se atrevan a crear un juego y lanzarlo y exponer ante el mundo, precisamente hablando de visibilidad, porque van a seleccionar una serie de juegos que van a mostrar. Entonces, ese concurso sigue, es hasta el 31 de agosto, si no me equivoco, para subir algo. No hay reglas, lo pueden presentar cualquier persona, cualquier grupo. Eso sería chévere para andar mostrando talento en Latinoamérica. Y una más personal del estudio. El 1 de agosto, Dios mediante, va a salir el juego que estamos haciendo nosotros en Efecto Studios, que se llama Gravity. Y pues nada, ojalá le vaya muy bien. Y ya ahorita, la próxima semana, se manda pues a Apple Store para que lo aprueben. Y si lo aprueban, pues esperar hasta el 1 de agosto. Entonces, gracias. Bueno, corto de noticias. Ya dijeron todo, no sé si hablaron de PulsoConf, creo que no. Eso es un evento que va a reunir grandes emprendedores de Silicon Valley, hackers, en fin, muchos talentos, mucha gente con experiencia que viene a dar, vienen a estar en un evento en septiembre 28 y 29 aquí en Bogotá. Es PulsoConf, entonces si quieren, ahí lo pueden googlear y averiguar un poco más de eso. Ya están a la preventa de las entradas. Otra cosa de pronto un poco más técnica para los que están así haciéndole seguimiento a las tecnologías para emplearla en cuanto a desarrollo de videojuegos. La semana pasada, el 18 de junio, anunciaron el próximo release del motor de Unity, entonces como para que estén ahí haciéndole seguimiento, que eso es una cosa que se viene pronto. Yo simplemente, muy brevemente, la mejor noticia que creo que hay, sobre todo para los que quieren empezar en esta industria, es que ya hubo gente que cometió los errores, como lo decías tú hoy, o sea, la generación anterior, los que empezaron, los pioneros, se equivocaron por ustedes. Y realmente eso permite entrar a la industria con un trabajo, y después si quieren hacer carrera en un estudio, bien, pero si quieren estar un año, dos años, y aprender realmente con dinero de otra persona cómo hacer videojuegos, eso es lo mejor. Yo hubiera dado, no sé si la mano derecha, un par de dedos de la mano izquierda por haber tenido eso. Y no lo digo con cinismo,
O sea, lo digo, es una oportunidad real. Estar ahora en este momento, es verdad, hay más competencia, es un mercado más complicado, pero es una oportunidad real para poder aprender haciendo con gente que, bueno, que ya ha estado más tiempo, porque la experiencia es lo único y más importante en esta industria. Bueno, acá la gente que nos está acompañando por el streaming, nos despedimos porque sigue la transmisión del evento en la tarima principal y pues acá podemos continuar hasta que quieran. Vale. Yo creo que ya vamos terminando. Hay algunas preguntas que yo creo que pueden hacerse para cada uno de los panelistas en particular. Quería agradecerle a todos los panelistas y a ustedes por estar aquí en el público. ¿Tienes una pregunta? Thank you.